Buenas tardes. Con su permiso, compañeros de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Bienvenida, compañera Marta del Carmen Silva Martínez, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. A usted y a su equipo, esta es su casa. Bienvenida. Yo voy a intentar hacerle algunas preguntas, pero quiero hacer un contexto. No lo escuché en su exposición, pero yo creo que no hace daño aportar alguna información y algún análisis, sobre todo en el contexto de una crisis múltiple que está, yo pienso, acelerada por la crisis sanitaria, ¿no? La pandemia del coronavirus 19, además de la crisis económica y además de la crisis climática. Ignacio Ramonet, que es director del periódico Le Monde, pero es El Mundo en español, de Francia, dice que el mundo está controlado por el capital financiero y el capital financiero controla las comunicaciones. Él habla sobre la guerra de cuarta y quinta generación. La de cuarta generación, además de hacer un análisis de los movimientos sociales y políticos armados y pacíficos, se mete al tema de la cibernética, y la guerra de quinta generación pues habla sobre la conectividad de Internet, que a nosotros nos parece de la mayor importancia porque es la técnica de la inteligencia artificial. Lo voy a abordar porque creo que es importante. Ustedes son un medio de comunicación estatal, sí, pero pienso que eso no es obstáculo para que estén informados y aspirando a manejar las tecnologías de más alto nivel. En todas partes, el control digital se ha acelerado con este tema de la pandemia. En España, por ejemplo, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial puso en marcha el pasado 1 de abril un programa DataCovid para rastrear 40 millones de móviles y controlar los contagios. Por su parte, la empresa ferroviaria Renfe obligará a los pasajeros a dar su nombre y su número de móvil para comprar un billete de transporte. En Italia, los principales proveedores de telefonía móvil y de Internet han decidido compartir los datos sensibles pero anónimos de sus clientes con el grupo de trabajo para la prevención de la epidemia, formado en el Ministerio de Ciencias e Innovación. En la región de Lombardía se usa la geolocalización por GPS en cooperación también con los teleoperadores de telefonía móvil. Se rastrea de forma anónima los movimientos de las personas. Así se pudo constatar que a pesar de las medidas de confinamiento, los desplazamientos solo se habían reducido en un 60%, mucho menos de lo esperado. En Israel, el gobierno decidió igualmente hacer uso de las tecnologías antiterroristas de vigilancia digital para rastrear a los pacientes diagnosticados con el coronavirus. El Ministerio de Justicia dio luz verde para usar herramientas de rastreo de inteligencia y monitorear digitalmente a los pacientes infectados mediante su uso de Internet y de la telefonía móvil sin la autorización de los usuarios. Aunque admitieron cierta invasión de la privacidad, las autoridades explicaron que el objetivo es aislar el coronavirus y no a todo el país, verificando con quién entraron en contacto los infectados, qué sucedió antes y qué pasó después. En esa misma perspectiva, a escala global, los gigantes digitales planetarios Google y Apple decidieron asociarse para rastrear los contactos de los afectados por la pandemia. Recientemente anunciaron que trabajarán juntos en el desarrollo de una tecnología que permitirá a los dispositivos móviles intercambiar información a través de conexiones Bluetooth para alertar a las personas cuando hayan estado cerca de alguien
que dio positivo por el nuevo coronavirus. La COVID-19 se ha convertido de ese modo en la primera enfermedad global contra la que se lucha digitalmente. Y claro, eso da lugar a un debate, como decíamos, sobre los riesgos para la privacidad individual. El hecho de que la aplicación geolocalice a la persona y que según determinados datos establezca una especie de semáforo que sirva como certificado para salir a la calle puede chocar con la privacidad, reconocen hasta algunos defensores del sistema de cibervigilancia. No cabe duda de que el rastreo de los teléfonos móviles, aunque sea para una buena causa, abre la puerta a la posibilidad de una vigilancia masiva digital, tanto más cuanto que las aplicaciones que identifican a cada instante dónde estás, pueden contárselo todo al Estado. Y eso, cuando pase la pandemia, podría generalizarse y convertirse en la nueva normalidad. Yo quise hacer esta introducción porque fíjese hasta dónde estamos llegando, de tal manera que se aprovechará por los gobiernos y los empresarios para crear una manera tal de controlar a las poblaciones en el planeta, usando el pretexto no solo del coronavirus, sino de otros virus que pudieran venir. He leído de manera sucinta, porque me lo acaban de entregar, su exposición sobre las actividades del sistema quintanarroense de comunicación social, que bueno, no sé si las diferencias cualitativas sean muchas en relación al uso que le daban los anteriores gobernadores, porque lo utilizaban para promoverse, autopromoverse y además también para atacar a sus adversarios, descalificarlos y con eso pues la guerra sucia a todo lo que daba, ¿no? Este sistema surgió, como bien lo dice usted acá, hace 35 años. Y sus tareas eran fundamentalmente culturales, que no comerciales, ¿verdad? Ya usted señala en su informe cuáles son las principales tareas a las que se refiere el sistema quintanarroense de comunicación social. Considerando estas funciones, tareas importantes y se cumplen. Lo anterior, el sistema quintanarroense de comunicación social, el SQCS, para el ejercicio fiscal 2019 recibió 90.651.605 pesos y en el ejercicio fiscal 2020 la cantidad de 90.696.927 pesos. Los programas presupuestarios que deben desarrollarse están relacionados con el programa presupuestario F012 de comunicación social, que incluye una cantidad presupuestada de 62.003.813 pesos. El programa presupuestario F013, comunicación gubernamental, tiene 5.305.230 pesos. El programa presupuestario M001, gestión y apoyo institucional, tiene 23.387.884 pesos. Estos datos son sacados del anexo del presupuesto de egresos 2020. En el programa presupuestario F012 se planteó como propósito que los quintanarroenses reciben contenido en materia social, educativa y cultural, para lo cual se realizaron tres componentes: el C01, servicio de cobertura informativa brindado por la señal de radio erogado, 33.534.046 pesos. El C06, servicio de cobertura informativa brindada por la señal de televisión,
erogado 26.428.950 pesos. El programa presupuestario C07, Servicio de Cobertura Informativa brindado a través de redes sociales, erogado 3.244.409 pesos. Aún con el presupuesto asignado, algunos sectores como la Unión de los Ganaderos se han quejado de la falta de comunicación en cuanto a la convocatoria de los programas de agricultura, y el sector del arte y la cultura no encontró programas destinados a ellos. Especifique, querida compañera Marta, ¿cuáles son esos servicios proporcionados y cuál fue el resultado en la población? ¿Cuáles son el alcance de difusión en los programas gubernamentales que debe traducirse en beneficio para los quintanarroenses? En lo que respecta al programa presupuestario F013, tuvo como propósito los quintanarroenses se enteran de las actividades gubernamentales a través de los diversos medios de comunicación, para lo cual únicamente se desarrolló el componente C01, encuentros consistentes en encuentros nacionales e internacionales celebrados para la evaluación de experiencia en materia de telecomunicaciones e información con enfoque gubernamental. Se erogaron 6.375.158 pesos. Pregunta: ¿qué tipo de evaluación se realizó y cuál fue el método de asignación de contratos? Considerando las facultades que tiene el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, llama la atención que, aunado al presupuesto que esta institución tiene, adicionalmente la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con clave de ejecutor de gasto 1203, tuvo un presupuesto asignado de 153.465.764 pesos para el desarrollo de los mismos programas presupuestarios, con la misma clave programática y el mismo propósito institucional, pero con un presupuesto mayor, solamente con una pequeña variación. Esto se traduce en duplicidad de funciones o un mal empleo de la metodología de marco lógico MML, sobre todo si consideramos que el programa M001 realmente no cumplió con el propósito institucional de utilizar el presupuesto basado en resultados, PBR. Por ejemplo, en el programa presupuestario M001, tuvo como propósito que los habitantes del estado de Quintana Roo cuentan con un gobierno de resultados. Con la realización de un único compromiso, C01, actividades de facilitación, apoyo, entre paréntesis, desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas, y se destinaron 23.821.564 pesos. Pregunta: especifique cuáles son esas actividades desarrolladas. Las áreas encargadas de la formulación presupuesto basado en resultados o la planeación operativa anual llevan a cabo las tareas sustantivas de elaboración, planear para el logro de resultados, o se sigue con la misma dinámica de inercia institucional. Sería esta las primeras preguntas que yo haría en mi primera intervención. Y pues por sus respuestas, querida Marta, pues le agradeceré mucho, además de que mis preguntas se las voy a entregar a usted a través de sus colaboradores para suplicarle también que me pudiera dar puntual respuesta por escrito. ¿Es cuanto? Desde luego que sí. Muchas gracias, diputado. Nos va a servir de mucho su aportación, porque nos va a servir también para analizarlo, para pensarlo, estudiarlo, ¿no? Y ver la manera también de complementar. Ahora, en cuanto al presupuesto, yo le puedo decir que en 2019 a 2020 hubo una ligera variación, porque en el 2020 hubieron algunos que se jubilaron, otros que se les pagó estímulos por los años de servicio. Y a eso se debió un poco el cambio en el presupuesto, que normalmente en el 19 y 2020. De ahí en fuera, pues
lo que usted me comenta de programas del campo. Tenemos programas que van directamente. Tenemos un programa muy, muy bueno, que lo conduce Juan Rodríguez. Él va a las comunidades, personalmente hace sus reportajes. Además del programa, tenemos también en el espacio de noticias, que es cobertura estatal por radio, televisión y redes. Tenemos entrevistas, gente del campo que quieren venir a participar. Y como le comenté, creo que usted no había llegado en la presentación, el sistema es totalmente abierto, democrático, para toda la gente que quiere participar. No solo con entrevistas, sino que, le digo, en las mesas de opinión son leídas al aire todas las propuestas, comentarios, críticas, todo lo que quisiera el ciudadano comentarnos. Pues las mesas de opinión tenemos dos en Cancún, una en Chetumal, que se llama Tu Punto de Vista. En Facebook usted puede decir que corran a Marta Silva. Yo respeto el punto de vista de cada uno y de los que están en el panel, ¿no? Y la apertura a todos los medios, a todos los sectores, digamos, ¿no?, que en este caso se dirige al campo. Estamos muy interesados, inclusive, además de ese programa de televisión, hay la radio ha sido invitada muchas veces a transmitir en vivo desde las poblaciones de acá de la Riviera del Río Hondo, y las veces que se solicitan, el sistema ha sido totalmente abierto y a todas las opiniones, a todas las propuestas. Le digo, tenemos un consejo ciudadano que también se hace llegar por ahí, un defensor de las audiencias. Todo eso va alineado con el pasaje a la era digital, que antes éramos análogos, ahora somos digitales, y eso nos conllevó toda una responsabilidad con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Nuestro medio, además de que tiene un decreto, pero tiene que estar alineado al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que él es el que brinda las concesiones, las sanciones, si no cumplimos con lo que dice el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Al campo, de verdad, sí le damos mucha atención. En cuanto a los contratos, todos nuestros contratos y convenios están en la página de transparencia, absolutamente todos. Ahora, en cuanto a lo que me comenta de la Coordinación General de Comunicación, bueno, ellos son voceros del gobierno del estado. Él es la Coordinación General de Comunicación del gobierno del estado. En nosotros hay una palabra que lo hace diferente y que lo hace más sociable. Nosotros somos Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Eso nos da un enlace y una obligación más a los ciudadanos, que también está implícito en nuestro decreto, es difundir la actividad y el desarrollo político, económico y social del estado, dar a conocer también todas las actividades políticas. Por ejemplo, el Congreso, las veces que lo ha solicitado, ¿no?, lo transmitimos en vivo. Los tiempos oficiales de los partidos en base al INE también los cumplimos. Y en cuanto al presupuesto, pues destinado hacia una o a una institución o a otra institución, pues ya no es cuestión del sistema, ¿no? Ya esa sería otro tipo de entidad que le pudiera responder a eso que usted me comenta. No sé si se me quedó alguna suelta por ahí. De todas maneras voy a entregarle
mi pliego petitorio. Se lo vamos a agradecer. Sí. Según el cuadro estadístico 3.15.3298, acciones realizadas para la comunicación social a través de redes sociales, registran 617.133 likes, me gusta, 684.262 vistas en video, entre otros, registrando un total de más de 2 millones de likes, me gusta, visitas e imágenes. Porque al monitorear la página oficial del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, hay videos con 173 reproducciones, incluso el mensaje del gobernador con apenas 438 reproducciones. En comunidad se registra 44.347 personas les gusta y 57.728 personas siguen esto. Preguntas, ¿por qué existe tanta diferencia entre lo informado en sus cuadros estadísticos y lo que se puede observar con solo acceder a la página? Dos, ¿se justifica tanto recurso destinado a comunicación social cuando existen hoy día aplicaciones y sitios gratuitos o bien con un pago mínimo? Tres, ¿cuánto es el costo por minuto de las publicaciones en redes sociales? Cuatro, ¿cuánto es el costo por minuto de producción? Es cuánto, querida Marta. Cómo no, muchas gracias, diputado. Mire, exactamente así detallado como usted me lo está preguntando, con muchísimo gusto se lo hacemos llegar al mismo tiempo que usted esté. En unos momentos mi asistente le recogerá la participación y le haremos llegar con puntualidad esos datos que son muy, muy detallados. ¿Sí? Así como le comento, usted sabe que todo lo que se publica en redes no está no está como regulado, no está regulado. Hace unos días, y les felicito, el Congreso del Estado sí pudo hacer allí un requerimiento, ¿no?, sobre las cuestiones de las mujeres que o de delitos que no son ciertos. Sin embargo, en general, las redes sociales, el Facebook, no está, como le dije, no está regularizado, no está regularizado. Es una cosa mundial, es una cosa de costos y cosas diferentes, ¿no? Y sin embargo, pues, para cumplir el sistema, para cumplir con mayor cobertura nuestra difusión, se toma las redes sociales, que es lo actual. Nosotros tenemos permitido la radio, la televisión, e integramos ahora las redes sociales. Y bueno, y ahora estamos también en las conferencias virtuales. Las conferencias que tenemos en forma virtual con la Red México, que es una red que existe en todo el país, en cada estado, un ente como el nuestro, que es un descentralizado del gobierno del estado, de cada estado, que somos televisoras públicas, que somos televisoras que no tiene el costo que debería de tener, sobre todo en los programas sociales, en los programas especiales, somos un medio público, de servicio público, y estamos muy atentos cuando se requiere un tipo de sangre, cuando se requiere un tipo de auxilio, estamos muy pendientes, digamos, lamentablemente algún deceso, estamos totalmente, todo eso es un servicio social, ¿verdad? Como le decía, las redes todavía no están regularizadas y nos va a servir de mucho que usted nos haga llegar ese documento. Y lo que nos falte aquí por comentar, se lo vamos a hacer llegar puntualmente, diputado. Muchísimas gracias. Gracias.